Continúa la realización de obra pública en la capital, no solo en el centro histórico, sino también en la zona sur del municipio. Se pavimentarán en total, en ambas zonas, 22 calles, lo que significa más de 42.000 metros cuadrados, con una inversión de más de 45 millones de pesos, informó el alcalde. Pues ya ahorita con lo de obra pública prácticamente se van a empezar a pavimentar 22 calles de la ciudad de Guanajuato, 22, van muchas hacia la zona sur. Vamos a tener una inversión total de más de 45 millones de pesos, ¿sí? Y vamos a pavimentar más de 42 mil metros cuadrados de 22 calles. Es una muy buena noticia porque seguimos con la falta de infraestructura que había sobre esas colonias hacia la zona sur, no solo es la zona sur. Ahorita les paso el documento completo porque es importante que son 22 calles las que vamos a pavimentar. Ya empieza el proceso. Con recursos federales se rehabilitarán 13 plazas en la periferia de la ciudad utilizando el modelo de la Plaza Cúpulas, con una inversión de 31 millones de pesos como parte del proyecto para recuperar los espacios públicos. Y la otra que es muy importante, que se van a rehabilitar 13 plazas, sin contar Embajadora, sin contar Florencio Antillón, pues son 13 plazas en Guanajuato, alrededor de la mancha urbana, que el modelo que estamos tomando es el de cúpulas en diferentes tamaños, por supuesto, pero también es una nota muy importante, pues son 13 plazas donde se rescatan, donde se rehabilitan, y entonces seguramente los guanajuatos van a disfrutar de eso, y así vamos acercando la utilización de los espacios públicos para todos estos casos. Entonces yo les paso en un momento toda la relación de las plazas que se van a rehabilitar, de las calles que se van a pavimentar también, con una inversión muy fuerte. Las plazas son 31 millones de pesos de inversión para el rescate de las plazas. Todo federal. Aquí prácticamente este recurso es federal, viene el presupuesto de egresos federales prácticamente todo. Todavía no llegamos a la conversión con este recurso, ese viene directamente del presupuesto de egresos federal, de diferentes programas. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.